Este particular elemento no pertenece a un atuendo de la NASA, tampoco a un casco de protección de algún deporte. Esta es una cápsula de bioseguridad, un invento colombo peruano con el fin de evitar el contagio de la COVID-19. Entre 10 y 12 sugerencias de los médicos que nos tocó mejorar pues, para que llegara el modelo hasta este punto. La cubierta se convierte en un aislador del mundo exterior. Tiene un sistema de autoventilación y toma periódica de la temperatura. Puedo mover la cabeza hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. El trabajo de esta creación lo hace la ventilación del aire. El mecanismo se asemeja al sistema de ventilación de un automóvil. Cuando ingresa el aire y la presión ya aumenta, obliga a que el aire salga por el otro filtro. Se cierra herméticamente, ajustada al pecho, por medio de un arnés que se ajusta debajo de los brazos. Pudiéramos ayudar en sí a muchas personas, tanto el que tiene tal vez el COVID, de no expandir, y el que no tuviese de cuidarse. Un sistema que ya causa curiosidad en las calles. La sensación de seguridad que brinda es notoria entre los transeúntes, pero a algunos también les causa terror. ¿Parece buena opción? Claro, va más bien protegida la cara toda. Perdemos la esencia como seres humanos, sino lo que nos identifica, la expresión, el rostro, quiénes somos. La viróloga María Fernanda Gutiérrez le contó a La Voz de América que de ser avalado el uso de este protector, el éxito estaría en sus filtros. A nivel de trancar un virus está en lograr que el filtro sea muy bueno. Este invento, que está aún en etapa experimental, tendría un costo aproximado de 300.000 pesos colombianos, alrededor de $80, y podría volverse popular en ausencia de una vacuna contra el coronavirus. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.